Esto es Cofre Hextech. Bienvenidos, chicos, al Cofre Hextech de esta semana. El día de hoy vamos a jugar Espántame la Suegra. Van a utilizar los espantasuegras para soplar las bolitas del lado contrario. Tienen 15 segundos y gana el que tenga menos bolitas de su lado. Tomen en cuenta que cada bolita que tiren va a ser un punto extra a su puntuación final. Bueno, entonces vamos a definir cómo vamos a empezar con un disparejo. 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 Bienvenidos a todos al primer combate de Espántame la Suegra. Tenemos ya las reglas claras. ¿Está todo claro entre ustedes? Ah, ok, perfecto. Picante. De mi lado izquierdo, de celeste, prácticamente todo de celeste, exacampeón de Espántame la Suegra, proveniente del norte de México, Tiro. Del lado derecho tenemos al campeón de la succión de chicle. Succión de chicle, ahora vamos a ver si puede soplar. Porque succionando succiona bien, pero hay que ver si puede soplar. Practicando en varias disciplinas, tenemos a Raito. ¿Ya puedo hacer mi entrada? Sí, ahora puedo. Así pensaba. Eso pensaba. ¿Estamos listos? Listo. A la cuenta de 4. 1, 2, 3. ¡Cuatro! ¡Soplen! ¡Soplen! Hay una de cada lado. Pasado Giral. Cuidado con Raiton, el último campeón en succión a chicle. Se juntan muchas pelotitas en el camino. Atención porque cae una de este lado. Uy, cuidado con esto, ¿eh? Raiton se va a subir a la mesa en cualquier momento. Va a empezar a bailar. Van cayendo todas las pelotitas. ¡Tiempo! ¡Se terminó! Tiró un millón. Cayeron demasiadas. Tiró un millón. Hay muchas en el lado de Giral, pero no sé si suficientes las que tiró Raiton como para compensar, ¿eh? Así que hay que chequear el VAR. No sé los árbitros ahí atrás. Cuatro pelotas al piso de Raiton. De Giral, una sola. Tenemos ganador. ¡Raiton! El campeón de la succión de chicle. Además, ahora se pone por delante Espantando Suegras. Sigues tú. El perdedor contra el retador. Uno, dos, tres. Y van a comenzar. Yo les digo. Todavía no. Uno, dos, tres, y comienza. Fácil, sencillo, ¿no? Muy parejo. Colombia, digo, no es Colombia, es Argentina. Lo tiene muy cerca. Tiene experiencia en el balompié. ¿Qué tal en el balonboque? Está un poquito difícil. La bola está muy lejos, pero el de Sonora no puede. No tiene control de las espantasuegras. Y tiempo, se acabó. Eso fue muy rápido. 3, 6, 8, 3, 6, 7. Por una. Cerquita. Vamos a la siguiente ronda, por favor. Los campeones vienen preparados. Vamos a comenzar con el último match. 15 segundos. El que tenga menos bolitas gana a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Nachito se está haciendo completamente acribillado por Raiton. ¡Uy! Raiton tiró dos. Una gran desventaja en el conteo final. Muy agresiva la estrategia de Raiton, pero Nachito no se deja intimidar. Sigue soplando, se ve que tiene mucha experiencia. ¡Tiempo! Los jueces han hablado. Raiton tiró 5 bolas. Más 2, 7. Nacho tiró 2 bolas. Más 3, 5. ¡No están Juan! ¡Solos! El mejor espantafueras desde Argentina. Solo diré que aquí Nachitos. Hay una. Aquí hay otra. Muchas gracias. Gran árbitro. Señor. Gran desempeño. Una final para cada uno. Nos veremos una vez más. Felicidades, Nachitos. Eres el espantador de suegras supremo. Lo soy, campeón. Te toca elegir la dinámica para la próxima semana. Genial, buenísimo. ¿Ya puedo abrir el cofre? Sí. ¡Ay, qué emoción! Un saludo para todos los argentinos, espero que se hayan sentido. ¡Dios! Ah, listo. Ok, a ver qué es. Simulador de draft. No estoy seguro que sea, pero bueno, simulador de draft. Voy a elegir este. A ver qué sale. Ok.
Duelo de dibujo. Que tampoco seré, sé qué será, pero soy malo dibujando. Pero bueno. Y recuerden que los esperamos todos los jueves y viernes con la transmisión de la LCS en español por los canales de la LLA.